Bienvenidos a una nueva píldora jurídica. Estamos en la suite Zember de los apartamentos turísticos Purple Dog Suite. Soy Rocío Fernández Posado, abogado del despacho Posado Les. La píldora jurídica de hoy va a tratar de la medida de la atribución del uso y disfrute del domicilio familiar. Hay dos supuestos concretos que hay que analizar cuando se establece una custodia exclusiva para un solo progenitor o cuando se establece una custodia compartida. En el primer supuesto, la jurisprudencia y la doctrina es clara, es un imperativo legal. Van a tener atribuido el uso y disfrute de esa vivienda familiar los hijos menores hasta su independencia económica. Esto, no obstante, hasta su independencia económica se ha modificado en el 2011 por una sentencia del Tribunal Supremo en la que ya modifica y dice que hasta que los hijos sean mayores de edad. No obstante, muchos juzgados no aplican todavía esta medida, obligando a ir al superior jerárquico, incluso al Tribunal Supremo. ¿Qué pasa cuando hay una custodia compartida? Cambia totalmente. Aquí ya no es imperativo legal, hay que ponderar las circunstancias, porque lo que se protege aquí no es la atribución de ese uso y de la vivienda al menor, sino que se puedan compaginar bien los tiempos que tiene que estar con cada uno de los progenitores. De hecho, en una custodia compartida hay, en el supuesto de casa-nido, tres casas donde se quedan los menores, que es el domicilio familiar, y la casa de cada uno de los progenitores. No obstante, se resuelve cada vez menos por los tribunales la casa-nido, porque trae problemas desde el punto de vista económico e incluso porque se necesitan tres viviendas, o incluso desde el punto de vista de quién realiza la limpieza o quién paga los gastos comunes. Otros supuestos en custodia compartida, porque sí se pueden establecer limitaciones, como he dicho, a diferencia de la custodia exclusiva, que se dé un año o seis meses a un progenitor y el otro igual tiempo al otro progenitor, o que quede supeditado a que se liquide la sociedad de gananciales. Por lo tanto, distinto régimen en un supuesto y en otro. Ya para terminar, ¿cuándo se extingue esta atribución del uso de la vivienda? Se extingue cuando deja de ser la morada de los menores y cuando deja de ser la morada, por supuesto, del progenitor custodio, de esos menores que va unido, o por ejemplo, cuando el progenitor custodio empieza a vivir con otra persona que vive en esa vivienda y que, por lo tanto, se supone que pasa a una situación económica mejor, ya sea solo porque va a compartir los gastos de esa vivienda, y también puede traer la consecuencia de la extinción de esa atribución de ese uso y atribución de la vivienda conyugal. Cualquier duda que os quede al respecto, estamos a vuestra disposición en nuestro despacho, en nuestro correo y, por supuesto, en el teléfono que queda indicado. Alfonso, nos enganchamos con cualquier cosa. Bueno, esto no es cualquier cosa. Es un 3 Touring, coche genial. Hablamos de 150 caballos, con el cambio de 8 velocidades, con cámara trasera, con navegación, con los autos estables. Tiene un morro como muy aerodinámico, como si fuera un GT, ¿no? La verdad es que es muy bonito, porque las ópticas ya vienen con faros de LED y es la carrocería inmediatamente anterior al modelo actual de la serie 3. Y la verdad es que estéticamente es muy bonito. Un coche que ha recorrido 30.000 kilómetros, un coche que en el mejor de los casos se ha matriculado 47, y ahora en el auto nos lo encontramos en 22.900. Bueno, pues aparte de la capacidad que veis en el habitáculo, después nos encontramos con el portón de doble apertura. Pero fíjate, un ejercicio de diseño, este detalle, que esto es una maravilla, es que tienes todas las maletas y aquí tienes lo de arriba. A la altura, y no tienes que andar abriendo un portón. Vehículos, como siempre, con una garantía que das tú, aparte de la marca, que da su propia garantía, pero una garantía que das tú, la confianza desde el momento que salen al auto, se pone el cronómetro a cero, 3 años. Al auto es donde nos llama la atención, 31 años llamándonos la atención. Estamos en el municipio de San Andrés del Rabanedo. Este es el polígono industrial de trabajo. Según subimos a la Virgen, nos encontramos con Supermercado Leclerc, 23 años en León. Ahí tenemos la gasolinera,
y aquí tenemos la zona de lavado, de autolavado de vehículos. En este lado nos encontramos ya con Javier. Javier está lavando, vamos, en este momento está aspirando el vehículo. Tenemos 8 boxes de aspiración. Y una cosa muy interesante, y es que aparte de la manguera de aspiración, tenemos otra de soplar. Yo nunca lo había visto. La verdad es que, bueno, pues es interesante que siempre tenemos que encontrarnos con alguna novedad. Y me parece súper interesante disponer de una pistola de soplado que nos puede ayudar en un momento dado a hacer las labores de limpieza. Luego tenemos detrás los boxes de lavado manual, donde tenemos otros 8 boxes, pero súper interesante este alto para poder lavar furgonetas y lógicamente todos los SUV, que es ahora el modelo quizás de vehículo que más podemos encontrarnos en la carretera. La manguera lo suficientemente larga, amplio el sitio de lavado con el fin de que no estorbe un coche con el otro con las puertas abiertas, que es lo que nos encontramos cuando estamos aspirando, y muy cómodo de acceder. Vamos a seguir con nuestro apartado de lavado. Estamos en León Autolavado, que por cierto no les hemos dicho al espectador que es una de las empresas que está integrada dentro de León TV. Eso es, está, es importante. Desde hace unos meses la tenemos integrada y bueno, es una empresa que está funcionando bastante bien. Y ya como ve las instalaciones, pues ahí están. O sea, yo, para mí es uno de los centros de lavado de este tipo, pues que mejor está funcionando. Ya ves que tiene 8 boxes de aspiración, otros tantos tiene de lavado a presión, tiene el túnel de lavado para una persona que no quiera trabajar ese día, porque ya sabes de que el meter un coche con lavado a presión, tienes que tener lo primero ganas de trabajar. De todas formas, estamos viendo que hay una persona que está de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, de lunes a domingo, atendiendo el túnel de lavado, porque hace, como estamos viendo ahí, hace un prelavado manual. ¿Sí? Y además no solamente eso, sino que nos orienta dentro de los programas de lavado cuál es el más idóneo para, bueno, pues para la estética y suciedad que tenga el coche en ese momento, ¿verdad? Ahí, por lo que se está viendo, el líquido ese debe ser especial para las llantas y sobre todo para los bajos cuando el coche está bastante sucio. Sí, un desengrasante. Un desengrasante. Debe... Ahora le da un poco con, claro, la lanzadera. Con la eso, entonces yo creo que ahí el coche queda perfectamente lavado. Sí, sí. Bueno, la verdad es que está viviendo aquí el túnel de lavado tiene 3 programas. Uno genérico, que yo sí que he venido aquí, lo he utilizado en varias ocasiones, con una parte muy importante, con un secado textil, quiere decir que hay unas láminas de tela que van pasando el coche y lo acaban de rematar. Y luego tiene otros 2 programas que, según vaya siendo como queramos tener la terminación del vehículo, pues está mucho más completo, sí. Y aquí está pues nuestra pegatina de todos los integrados de León TV. Sí, señor, lo encontramos en muchos establecimientos y este es otro de los que nos encontramos, el León Autolavado, que está dentro del parking de Leclerc, empresa individual de Leclerc, pero que, bueno, pues que está dentro del centro comercial, dentro del apartado comercial, y que puede utilizarse pues su aparcamiento y demás, pues para eso está, para apoyarse una empresa con la otra. Y muy importante lo que decíamos al principio, una persona que nos oriente cuál es el programa de lavado más necesario para nosotros y que nos dé un repaso al vehículo antes de entrar, que muchas veces estamos viendo que ya casi no hace ni falta, ¿no? Porque no, ya con lo que le está dando, claro, ahí, ya igual otro hasta tocaba. Lleva un par de minutos ahí dándole antes de entrar el vehículo al túnel. Y dentro del túnel, pues bueno, pues un túnel moderno con todas las especificaciones necesarias. Y con toda la maquinaria precisa. Solamente hay que venir y disfrutar y de todo esto. Eso. Yo creo que probándolo es lo mejor que podemos hacer. Así es. Vamos a coger el coche y a ti te queda la opción si hacerlo a mano o a máquina. Me como lo, dicen me lo por estoy ahí. Pensando. Y
Bueno, pues viniendo del auto, estamos en la calle Pendón de Baeza, estamos a las puertas del Bar Baeza, y es un bar de toda la vida de este barrio, pero se van a sorprender ustedes quién está regentando este establecimiento en estos momentos. Vamos a conocerles. Buenos días. Estoy saludando a Ana. Ana, buenos días. Buenos días, Fernando. Estaba diciendo al espectador que este es un sitio de toda la vida del barrio, pero que son dos espectáculos los que están aquí al frente de este negocio. Ana, que ha sido, entre otras muchas cosas, la ganadora del concurso de vermú preparado Cinzano, uno de los años, en una de las ediciones, ¿no es así? Sí, de la segunda edición. Y luego está Jesús, toda la vida en el mundo de la hostelería, que también fue el copartícipe de tu premio, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en vuestro negocio, decorado perfectamente, con una selección de vinos que, bueno, ¿qué se os puede decir a vosotros que no conozcáis del mundo del vino, del mundo de la cerveza, del mundo de la hostelería, verdad? Y aquí los tenéis preparado. Hemos preparado algunas de las raciones, sí, que estamos empezando a dar en nuestro local. Ajá. Tenemos chipirones a la plancha, las tamburiñas. Bueno, estas son de nota, ¿eh? Sí. Tienen un tamaño francamente interesante. Unas gambas al ajillo, que están todavía burbujeando, las hemos visto cómo salían soltando el... Y un queso de rulo sobre cebolla caramelizada. Riquísimo. Esto es la parte así presencial, pero ¿qué más tenéis? Tenemos también calamares a la romana, hacemos tortillas por encargo, también damos ración de embutido de León, embutido de la montaña. Y nada, estamos ahí poco a poco intentando meter nuevos productos. El otro día, hablando con Jesús, me dice, hacemos también unas hamburguesas, que no sé si las llamamos hamburguesas, porque tienen un apellido, ¿no? La Premium Baeza. Sí, la Premium Baeza. Estamos empezando ahora con ellas, vamos poco a poco, y nada, la carne es adobada por nosotros. La presentamos con queso de rulo, bacon... O sea, una hamburguesa que lleva ese nombre porque se aproxima a lo que es una hamburguesa. Sí. Pero es un producto muy especial. Bueno, aquí se puede venir todos los días de la semana, menos qué día. Los martes. Los martes que utilicéis para descansar. A no ser que sea festivo o víspera de festivo. Bien. ¿Y a qué hora de la mañana podemos venir ya a desayunar? De lunes a viernes abrimos a las 8:30 hasta el cierre, y los fines de semana a las 9 de la mañana. Estupendo. Luego tenemos el desayuno con las tostadas que serán dulces, saladas. O saladas o con jamón. Luego también estamos trabajando el croissant a la plancha, bien, el pincho de tortilla y el zumo natural. Bien. Y luego ya a lo largo de la mañana vamos cambiando y entramos en la época, en el momento vinos, del vino, una buena cerveza, que vemos que estáis también trabajando cerveza artesana de León. Sí, la 1270, la cerveza minera. Las tortillas las estamos trabajando por encargo, las hacemos desde la clásica hasta rellenas. Exacto, de diferentes... porque eso es otro de los temas importantes, sí, que las hacía rellenas de callos, de oreja, de cecina y queso, de chaca, de picadillo, la campesina de toda la vida con pimiento y cebolla. Y luego, por las tardes, esas ginebras, esos whiskies ya también tiene otro nombre especial. Un poco de cafetorero. Hay algunos días. Y luego, lógicamente, esos vermús que sigues preparando. Ya, los vermús preparados. Tanto Jesús como tú, que estáis haciendo un trabajo excelente. Las raciones, que podemos pedir en cualquier momento, y unas buenas tapas que nos acompañan. Sí, las tapas siempre intentamos cambiarlas todos los días, suelen ser variadas. Yo lo único que les recomiendo es que tienen que pasarse por el Baeza, no tiene pérdida, en la esquina de Pendón de Baeza, y aquí Jesús y Ana les van a tratar como saben ellos, de maravilla. Hoy en Parafarmacia Barrio os vamos a hablar de higiene bucodental y, como no, de una gran marca, como el Acer. Podemos encontrar su marca más habitual, es antiplaca, anticaries, con un montón de promociones, bien con una pasta de viaje de regalo o con un cepillo. Luego también tenemos formatos familiares, colutorios, versiones originales. Luego entramos también ya en especialidades, la Aceroros, que es para una higiene integral,
la Cerfres, con un sabor súper fresco. Para la línea infantil, con la Cer Junior, desde los más pequeños, desde los 2 hasta los 6 años. Para otro tipo de problemas, como halitosis, otra gran pasta como Gingiláser, que es para sensibilidad dental, inflamación de encías, también acompañada de Sensi. También para esa gente que le gusta las pastas blanqueadoras, con un sabor muy especial como citrus, también menta. Todo ello acompañado de colutorios de todos los tamaños, tanto de 500, en algunas especialidades también lo tenemos de litro. Luego también tenemos clorexidina para toda la gama de infección. Tenemos tanto el gel como la pasta, como el spray. Todas las veces que vamos al dentista, todas esas molestias que tenemos después de acudir a estos especialistas, la podemos ayudar con estos colutorios. Luego también para la gente que lleve ortodoncia, también tendremos sus pastas específicas. Esta marca, aparte de todo esto, también nos presenta una gran gama de cepillos dentales, de todas las durezas, tanto suaves, extra suaves, medios, duros. Incluso tenemos también una especialidad que brillan en la oscuridad. Son cepillos muy divertidos con promociones muy especiales. También tenemos una novedad, que son unos interdentales de silicona que están muy de moda ahora mismo. Vienen muchísimas unidades, es un pack, un formato muy agradable de llevar en cualquier momento, de viaje, y la verdad es que hacen una excelente acción en nuestra higiene bucal. También tenemos los interdentales más tradicionales, de todas las dimensiones, todos los colores, y luego también tenemos cintas y sedas dentales. En Láser tenemos precios muy especiales y promociones, como podéis ver, en todas sus especialidades. Y para cualquier consulta, aquí nos encontraréis en Parafarmacia Barrio para poder ayudaros. En la calle Vázquez de Mella, número 12. Bueno, pues ya estamos en el interior del supermercado Leclerc. Estamos en la zona de lavandería, en Clean and Clean. Otra de las empresas que está también en León TV, Agenda de Servicios. Hortensia, hola, hoy te toca estar aquí días. Al frente, ¿no? Sí, bueno, encantada. Oye, estás aquí al frente desde las 9 de la mañana. Sí. Y esto está abierto ininterrumpidamente. Hasta las 10 de la noche, sí. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Y algún domingo que también... Sí, algún domingo sí. Siempre que abra el centro. Sí, cuando abra el hiper abrimos los domingos y festivos. Estupendo. Con el hipermercado. Bueno, aquí vemos que hay un montón de cosas de las cuales podemos hablar. Sí. Y podemos hablar, por ejemplo, que lo primero que nos encontramos es que hay una oferta importante, ¿no? Sí. Que limpieza de edredón y no solamente edredones. Edredón, manta y colcha y ropa de hogar. Cada mes tenemos una oferta. Este mes de agosto... Sí, porque ya veo que llega hasta el día 31 de agosto. 31 de agosto, sí. Sí, y septiembre que lo tenemos ahí, ¿qué tenemos en septiembre? En principio creo que para septiembre va a ser oferta de alfombras. Ah, que las bueno. Alfombras nos las llevan un miércoles y nos las traen limpias para el siguiente miércoles. 8 días. Es decir, que en ocho días tiene su alfombra limpia. Oye, una de las ventajas... Y la piel también. Claro, la piel una también. De las ventajas que ustedes tienen que tener en cuenta es el amplio aparcamiento, tanto sí. Al aire como el que tenemos cubierto, que venimos con la alfombra, cogemos el carro, el nos carrito. La montamos sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no tenemos ningún problema. Y se pueden animar a traer cortinas, edredones y todo, porque con el aparcamiento que tenemos tan amplio no hay ningún motivo para... Sí, sí. Ni nos van a... tenemos que andar dejándolo en doble fila, ni nada de nada. Nada de nada, ese no es ningún problema. Oye, veo que tenéis ahí unos muñecones. Sí, los también. Muñecos también los hacéis sí, el sí, tratamiento. Sí. Sí, hacemos el tratamiento adecuado. En principio hacemos lo que el fabricante, miramos la etiqueta de composición sí. Y hacemos lo que el fabricante nos dice. Pero vamos, por la experiencia que nos avala, hay veces que le recomendamos al cliente el tratamiento adecuado. Yo cuando he venido aquí en otras ocasiones, me llama mucho la atención que una de las características que tenéis es la limpieza muy rápida que hay. Sí. Es decir, 24 horas 24 máximo, horas producto terminado. Para el día siguiente, sí. Que no solamente es lavado, sino también es planchado. Sí, limpieza y plancha, va al servicio completo. Sí, sí. Aquí trabajamos con
con personas que vienen individualmente a traerlo, pero sí. Empresas también pueden sí. venir y decir, oye, tenemos equipamientos deportivos, de fútbol y todo, claro, tenemos ropa laboral, todo sí. eso os encargáis todo, también todo, de... Todo, sí. Tenemos muchísimo el tema, tenemos muchas ofertas en temas de coladas, si no llegan a 3 kilos, pues es un precio muy asequible, incluye lavar, secar y doblar. Y doblar. Pasa como los equipamientos de fútbol y todo, los doblamos bien, sin opción de plancha, sale muy económico, pero queda perfecto. Estupendo. Y la secadora rompe la arruga y queda, queda bueno, muy bien, queda bien, muy bien. Pues son opciones muy importantes que sí. tenemos que tener en cuenta. Sí, sí, luego tenemos aquí lo de los... Lo de los militares, del ejército y todo. Tenemos ofertas para los militares, tanto sí. camisa, pantalón, como el grupo de pantalón y cazadora. Para los militares también tenemos todo el año ofertas especiales. Bueno, pues ofertas también especiales tenemos para que los tomar militares. Nota. Sí, señor. Tenemos que tomar nota de eso. Y las túnicas, para que no haya ningún problema cuando llegue el tema de Semana Santa, tenemos siempre el mismo precio. Uh-huh. ¿Sabes? Ya sean sin tablas, con tablas, de terciopelo, para que el cliente... Claro, porque ¿sabes? La túnica, si es con sí. tablas, lleva un tratamiento más sí, diferente. Pero entonces tenemos el mismo precio y el capillo gratis, y entonces qué bueno. bien. Bueno, pues así está la túnica así que, completa, completa, sin problema. Así estupendo. Que nada. Bueno, pues bien. Volvemos a rebobinar un poquito y decimos, sí. tratamientos rápidos, sí. Ofertas mensuales... Todos los meses tenemos una claro, oferta. Comodidad de aparcamiento, sí. Profesionalidad, porque sí. vosotros, yo antes cuando estábamos esperando para empezar la grabación, he visto cómo estabas dando unas recomendaciones a la gente. Estabas sí. diciendo no tratar... La mancha, la, claro. que el cliente no trate la mancha, no la manipule, claro. y que también que la mancha no sea antigua. Esos son factores muy importantes para un acabado óptimo. La plancha es otra maravilla, tenemos sistema de inflado y de aspiración, entonces para que quede sí. la raya bien marcada. Es decir, con lo cual primero se estira la prenda sí, y luego y después luego ya... se marca. Tenemos el doble sistema con doble capa de teflón la plancha para que no salgan brillos. Qué bueno. Así que bueno, pues solamente procura... nos queda venir a probar, ¿no? Eso, tenéis que venir. Sí, sí. Estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche sí. de lunes a sábado. Venimos a verte y venimos a traerte las cosas y ustedes no se olviden. Clean and Clean en el Centro Comercial Leclerc.